Jorge. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bonita noche. Kimberly. Permítanme, Kimberly se está peleando con el Ronnie Romeo. Ya, luego. Hola, Romeo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ay, tú ya les tu brazo hace cuando haces fuerza, mira. No voy a forzar mi brazo. Romeo. Aquí andamos, vamos a comernos una pizzita gay. Una pizzita gay. Dice, hola, Lord Farquaad y la hermanaza de Shrek. Hola, ¿qué le hermanas? ¿Cómo están, amigos? Bonita noche. Ya, Kimberly, déjalo. Vente. Dice, ¿qué le pasó a Kim? No, aquí está Kimberly, nomás que ya se rapó, ya se hizo hombre. Ya anda de hombre y todo, y pues miren, se metió al gimnasio y todos los trucos. ¡Hola, qué escándalo, bebés! Aquí estoy peleando con el muchacho de acá, que ay no, cabrón. Hola, dice Fran Hernández, hola, saludos desde Dubái. Y Anaya tú. Rodríguez dice, mira, la perra Asma ya no te deja, pero quisiste ir a pelearte con el hombre. Ay, no me importa la Asma, mira, en este momento. Te mando un beso en el mero culo, dice Peter Peña. Ay, mira, ay, rápidamente un dólar con 99. Hola, el día de los Reyes Magos, a ver si nos mandan. ¿Qué nos llegaron en su casa, chicos, chicas? ¿Qué díganos? Nos llegaron en sus casas. En sus casas de ellos. Hola, amigos, gracias por el detalle, Génesis Jiménez, gracias, mi amor. Acá traes Carlos Machucho. Machucho. Nos manda un regalito. Dice, saludos Juan Luis y Luis Carmelo. ¡Hola! A ver, permítanos, alguien está tocando la puerta de mi casa. ¿Qué? Ah, ya, el cargador, préstaselo. Ahí está en tu celular cargándome. Que te da que los reyes, Israel. Un más puro chorizo le traje. ¡Ay, qué! Que una muñeca inflable. ¡Ay, Romeo, no nos vemos! Que una muñeca inflable le trajeron al hermano de la Wendy. ¡Ay, chingada madre! ¿Irá? ¿Cómo nos hace falta Cassiano? ¡Cassiano! Para la producción. ¡Cassiano! Amigos, cuéntenos qué escándalo, qué les regalaron, qué les trajo los Reyes. Producción, esa iluminación, dice, ¿quién es la niña que está ahí atrás? Nadie, no es nadie. Algo dice, saludos a Romeo desde Querétaro, y dice, Wendy, cuñada, échame a tu hermano. Ay, mija, te voy a echar, pero... Mándanos el poquito y te lo vendemos un ratito. Un ratito. Dice, saludos desde Córdoba, capital argentina. Dice Wendy, te amo, pantumplonas. Y dice Wendy, ¿cuánto te mide? ¿Qué me mide, mija? Tengo la cara, el pelo, el pie, 10 pulgadas, la mano. Extensiones, dice. ¿Qué chinga trajeron el lucero? ¿Qué? No entiendo. Quiso decir un. Pablo poema, dice: ¿no? Hola, saludos a la cojita de Michoacán. No sé quién sea. Dice, la Irán, yo creo. Ay, ¿qué creen? Este fin de semana, no tomé yo mucho, tomé como 2-3 cubas, ¿no? Como 3. No te las conté, hermana, la verdad. Ay, qué perra eres. No, es que no supe. Ay, qué perra. O sea, ahora cuando tú me platiques algo, me cuentes. Bueno, no, yo tampoco sé. Se tomó nada. 4. No, no es cierto. No me acuerdo, la verdad. Entonces... Ay, que retiro lo dicho, hermana. Ay, no me escupas. Discúlpame si te ofendé mi amistad, de verdad, pero pues es que esta transmisión nos une. Ay, Dios. De verdad, hermana. Qué mamona y qué sangrona. Te veo que te prestó mis audífonos. Ay, estás loca, estos no son tuyas. Toda la gente lo sabe que son míos. Ay, no, estás loca. ¿Dónde? Las compré en el centro ahora. ¿Cómo? A 69 pesos. Ay, estás pendeja. Las mías. Estaban en 60. Ah, pues las mías son más 9. Ay, ya quisiera. Te van a quebrar. Suéltalo, Jota, no quiero romper tu madre. O bueno, mejor que yo me quedo el dinero que nos manden ahora para comprar unas nuevas. Te la regalo. Ten, hermana. No, mira la que hace mucho frío. Dice, hola, King Kong Chimuelo. Ay, no, ya vamos a empezar. Dice, no le quites sus orejas a King Kong Chimuelo. Ay, qué perrazo. Dice, divinas perrísimas. Ay, jamás. Ay, que ya supiste lo que pasó aquí a la vuelta. No. Se quemó la durería. Ah, por eso la quitaron. Sí, ahorita pasé, nomás están las cenizas. De los duros, la de aquí a la vuelta. La de aquí de la vuelta, no supieron. La durería, aquí en León, Guanajuato, la durería. Ya, calcinar a todo. Ay, ya ni estaba ni una guapa. Y Ronnie, no mames, te digo que cualquiera perra se te hace guapa. ¿Por qué no quieres que dijéramos? Ay, ya se enojó Ronnie porque dijimos su nombre. ¿Eh? Ah, no me pegues tú.
Ay, no, Kimberly, ya que te rompan tu madre, ahora sí, rómpele su madre. Tu madre, no, ya. Bueno, les comento, una durería que en Guanajuato es donde... ¡Ya, Joto! ¡La de la esquina! Una durería es aquí... Ah, bueno, ya nos mandaron $2. Dice, saludos desde California, ya saqué la visa. Sí, mi amor, ya la voy a... Kimberly, ¿por qué no se cambió de... Por fin se cambió de suéter y dice... Ya sabía que iban a decir eso, cabrones. Bájale poquito a la tele. Es que ya me duele la cabeza. Desde que me obligaste a casarnos. Les iba a comentar, una durería aquí en León, Guanajuato es donde venden botadas que son incurtidos. Sí saben cómo, ¿verdad? Donde incurten las cosas que están en un frasco, en un frasco. En un frasco que los incurten. Uh-huh. Bueno, incurten en los cueritos. Pequeño travieso, ay, pequeño travieso. Tú nunca faltas, bebé. Siempre nos manda cosas, pequeño travieso. Ay, gracias, bebé. Dice, hola, no te han divertido nada los reyes por pinche travieso, ¿verdad? Dice, hola, preciosa, saludos desde Argentina, las quiero, besos. Dice, nunca limpias tu bebé. Cámara. Ay, perra, está limpia mi cámara, preciosa, ¿eh? Nidia Ingera dice también, saludos. Ay, ¿qué creen? Que me tengo mucho sueño. Yo me desvelé mucho. Todavía el domingo me fui al antro. Y la verdad, estoy bien cansada. Me hace falta un hombre. Un hombre que me dé un buen perro cogidón, pero que caer bien cansada, muerta 3 días. Sí saben cómo, ¿no? Pero bueno, dice las orejas de hermana, papá. Hermana, tres días muerta. Sí, tirada de chiches de algodón. Oh, saludos desde Broadway. Y luego dice, hola guapas, linda noche. Soy Bulma, licenciado en industrias de la moda y el vestido. Sería un honor hacerles un vestido, diseñarles algún vestuario para cada una de ustedes. Wendy, te amo y... Pues será para la boda. Ahí va, mira. ¡Ay, qué perra! 100 pesotes. Ay, gracias. Anabel Rivera dice, saludos desde la Huasteca Potosina. Las quiero. Beso, gracias, mi amor. Gracias, bebé. Trajiste tus saludos, preciosa. Dice, fea la Kimberly. Y luego dice, ¿fueron penetradas este fin de semana? No. Yo no he sido cogida ni nada. No, no, los viejos no han caído. No hay ninguno. No ha habido ningún valiente que se atreva. Dice no que... A Miguel Hernández y todos los trucos. ¿Por cómo que me volví un recio? Tienes que pausar. Para los nombres parece que los dijiste dos juntos. Alison. Mira, fíjate. Quiero mandar saludos especialmente a Alison Torres de Ciudad Juárez. ¿Y para qué? Jade. Jade Anaya. También para el chico Leonel Mendoza y Alonso Valdés. Y también para Miguel Hernández. Así, ¿tú sabes cómo lo dices, perra? Así, mira. Saludos para Alison Torres, yo y Naya, León Mendoza. Ay, no, perra, se oye mal, te oyes vulgar. Debes de verte bonita como una perra dama. Pido una disculpa en nombre de todos los transmisores. Dice Wendy, de todo hace YouTube. 2 años querías besar a la patas. Ay, yo no me acuerdo. ¡Ay! Dice Wendy, hoy por poco y mi madre me rompe la boca por decir pitomate y huevo. Ay, aquí nos mandaron otro truco dinerito, $30. Gracias, ¿quién? Luis Barrón, $30. Gracias, beso, amor. Bebé. Ay, te mando un beso en el mero culo. Dice, salúdame. ¿Cómo? Soy Barrón Moreno, saludos amigos de... somos amigos en Facebook. Ay, gracias. Ay, qué lindo. Por eso yo tengo a puros amigos monos. Dice, no vayas a tener los saludos a la de cuerpo más estilo. Dice, saludos a la cuerpo de Barrila Kimberly y el cuerpo de perro parado de la Wendy. Ay, culero. Dice, hola, gordos y Kimberly, parece Jenny Rivera. Alexis Rendón dice, me encanta pinches viejas panochutis. Ya después del accidente. Y dice, Wendy, salúdame y en carrilla al novio de Grecia, Andy. Al cabo no lo quiere. Ahora. Ay, ya andan quemando a Landy aquí. Ay, no, qué feo. No lo quiere. Mira, la si conoces Grecia. A Landy, al novio de Grecia, no, este es de perra. Ya de lo que haya pasado, pues ni modo. Ya ni modo. Grecia, de todos modos, no dice nada, ¿verdad? No, él es del poquito. Ya lo besaste, va que sí. Mientras llegue, ¿con qué? Con dinero. Ajá. Todo está bien. Ustedes denle, no, para que me dé. No, eso va porque la hermana de Andy sí nos ve perra siempre. Va a decir, ay, ese culero que trae. No te creas, amiga, si nos estás viendo. Dice la hermana de Fea de Shrek y Albertano. Dice, saludos a la cara de Comal. Y luego dice, ¿qué onda, chaval? ¿Ya se volvieron centaveras? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Ma. ¿Ya se terminaron la botella de Jenny Rivera? No, mi amor, aún la tenemos. Yo la mía la tiene Luis Andrade y se la regalé a mi amor. Y la mía yo la tengo ahí de colección. Se la traje a Luis Andrade y pues se la tiene ahí de colección. ¿Qué? La Kimberly pide dinero, que pedías dinero. Ya no. Y si pido ahorita es en la transmisión, ¿y qué? Me quiero comer la rosca de los chamacos. ¿Qué creen? Que íbamos a platicar del sábado, fue el cumpleaños de Casiano. De hecho, fuimos a la tri, en el antro no habían pastelitos, no sé por qué, siempre tiene que haber, pero no había. Dice... O le llevaron una velita, ¿no? ¿Eh? Y dos cubas, nada más dos shots.
Dice Wendy, si una mujer te paga para estar con ella, ¿aceptarías? Una vez, yo hace mucho tiempo iba a la calle Gardenia, aquí en León, bueno, que toda la calle Gardenia es un lugar donde hay muchas prostitutas transexuales y mujeres. Ahí andabas ahí, el sábado. Ahí andabas. Pasamos, que es otra cosa. Ah, bueno, pasamos. Fuimos un ratito ahí con Sharon. Un ratito. No, fuimos de perras a ver qué agarrábamos, porque si me hubiera puesto... ¿Qué? ¿Qué, cabrón? No se estén besando. No, ahora. Mira, ay, no. Y luego les digo que después. Les digo que después. Que las infecten. Ese día estaba Kimberly. Ese día estaba yo, sí, estaba trabajando hace mucho. De hecho, un día antes, un día después me iba a ir a un balneario. Y por eso me fui a quedar ahí con la venezolana, con Jorge, con un amigo. Que según la venezolana. Como la venezolana no tiene nada. No tiene nada de venezolana la perra. Antes parece no sé qué. Que salga Romeo. Ay, mija, no. Ya lo tenemos amarrado ahí. Y luego se desata y nos quiere estar besé y besé. Ay, no. Es muy empalagoso. Y ahorita, ¿cómo te dejó el pelo todo greñuda? Porque quererte besar, ¿va? Que sí, preciosa. Ay, no, tu peinado de Lupe Esparza. Muy terco ese niño, terco. Y les comento, ese día, la verdad, yo andaba tomada y un chavo me dijo, oye, lo que pasa es que quiero hacer un trío con mi novia. Ahí está en el coche y todo. Y yo, la verdad, estaba tan urgida de dinero que yo le dije, sí. Me dice, ¿cuánto me cobras? Y le dije, pues, dame 1,000 pesos, ¿verdad? Le dije, y pues, sí. Pero yo dije, pues, me hago la turista, me hago la pendeja que la virgen me habla. Y no me echó la vieja, obviamente, porque no se me iba así a parar mi clítoris, obviamente. Pero con el chavo, ay, claro, y rápidamente yo reacciono y me lo como. Pero que creen que a la mera hora la vieja no me quiso a mí, quiso a otra. Y esa era la primera vez que iba a meter. Y no, nunca me he metido en un trío, como que la vieja dijo, no, ella no, y quiso a otra más guapa, yo creo. Y pero, la venezolana está guapa. No, no dije que dije, me fui con la venezolana, pero no dije que se ocupó con la venezolana. Chabla, yo siempre cagándola. Así pasa, la verdad, hay muchas parejas, heteros, hombre y mujer, que les gusta, hacer tríos con las trans. Tríos con las trans, o con los gays, o transvestis, no sé. Pero pues es normal, ya en este mundo ya todo es muy liberal y ya... No, pero pasa mucha nada. Gente no lo toma así todavía. $1.99, Kike Muñoz dice. Ay, gracias. La Kimberly pareciéndose a Carlos Trajo, no sé quién sea. A Carlos Trajo. A Carlos Trejo. Es que ahí dice Trajo. ¿Qué trajo? Ahí dice Trajo. Dígame usted qué trajo. $1.99 otra vez. Dice cara de Comal y cara de Pepa manda. ¿Qué? Mandando a Alex. Manda saludos a Alex de Chicago. Dice, gracias, Wendy, saca la basura, bebé. Dice tu mamá. Y acá $20 otra vez. Y dice Pumpique. ¡Pumpiqui, pendeja! ¡Pumqué! ¡Che perra! ¡Ay, no! Don King Kong dice, enseñen al público que están con ustedes. No, ahora no vamos a enseñar al público. Ahora no hay público. Es que ahora no hay público. No vino ni Casiano, preciosas. Dice, quieren comer los chamascos de la rosca. Y no quiero decirlo. Ay, por cierto, hace rato partí la rosca en mi casa y me salió. ¡Ay, el a mí mono, también! ¡Dame el mono! Mono. ¡Dámelo! ¡Ay, no! Mira, y no quiere que lo pasemos si quiere andar de perro escandaloso. Ay, no, muchacho, contigo. Fabián, ¿el puerto de qué? Fabián, el sus 20 puerto, para de, puerto de Vallarta. ¿Y for you qué? Luis Andra. ¿Tú? Gracias, bebé. Me puesto de verga. Préstame el monito, panzo. Cállate, no me hables así. Miren el bonito que me salió hace rato en la rosca de Reyes, pendejas. Quédense pendejas y a ustedes no. A ver, ¿cómo pues tan siquiera es el único chamaco que me aventaron ahora? ¿Por qué no? No. Ay, como el niño, Dios. El mío está todo parado así. Ah, es de los feos que como dices una tú. ¡Una momia! ¿Qué es de los feos que dices tú? Está chido ese. Este está bonito. Este está bonito. Lo que dile, dile. Como el niño, Dios. Dile dónde se lo da, ¿dónde lo vas a meter? En un gancito para mi mamá. ¿Y tú crees que le va a decir que le compré... Que el día de la candelaria que le compré, que una cebadina. A ver, ¿qué? Que mamá quería su rosca, pero no alcancé. ¡Ay, bien ay, triste! ¡No manches, güey! ¡Ahorita ¡Y no, estas perras me sacan la onda, güey! ¡Ay, no! Dice, sí, por poco y se besa. Dice, Fabián de Puerto Vallarta, saludos, mi amor. Dice, y aquí dice Yarit González, besos a Sifon Yu, a Echis. Dice, saludos desde Broadway, Texas. Cállate. Y luego dice, saludos a mi mamá que las ve en todas sus transmisiones. Saludos a su gracias, señora mamá de Fran. De la muchacha. Mamá de la muchacha, le mando un fuerte abrazo desde aquí. Yo, su amiga desde acá. Miren, estamos viendo aquí. ¡Ah, la Kimberly!
La Kimberly ahí. Ay, ya no salió. Estamos viendo una película, ¿cómo se llama? Tampoco a ver, regresala. Lo van a regresar poquito. Fue cuando fui a la marcha. Kimberly estuvo en la marcha de León, Guanajuato presente. Muy perra y todos los trucos, mírenla. Ay, papacito ese viejo. ¿Dónde ahí está? Voy, ahí, por ahí. Porque yo iba atrás de ellos. ¿Te acuerdas mucho que te torciste el pie ahí? El ahí se torció el pie mi hermana. Ay, no, es que iba a baile y baila, corre y corre. Espérenme, ¿eh? Espérenme. ¡Mira! ¡Kimberly! Ay, no, tuve mucho éxito ese día. Tuvo mucho éxito, dice ella. Tuvo mucho éxito, amigos. Gente bonita, de verdad, les quiero agradecer a toda la gente que se conecta. ¿Qué? Ay, Ron, cálmate. Les quiero agradecer a toda la gente que se conecta cada 8 días, los lunes y los jueves, en la transmisión de Farloving. Que es lo mismo que la vea Nelborn, no se preocupen, dice... Sí. Te balearon tu pared. Sí, ¿qué creen que en la pared? Es que ahí estaba antes la tele, pendejas. Y ahí tenía clavado unos trucos. Sí, les digo que están truchas en todos, cabrones. Dice Costeño, salúdenme. Y dice Kimberly escondió a los niños de la rosca la narizona. Por eso se le ve la... Que te escondiste los monos en la nariz. Por eso se te vino la narizota bien inflamada. Ay, que de la chingada. Yo también gracias a todos los que nos han mandado el regalito, Muchísimas gracias, cada dice, vez somos más. Me quiero comer tu chamaco, Romeo. Dice Brittany Bello. Y luego dice, y también los de así, pero no quise decir el nombre. Luego dice, ¿qué les trajeron los reyes? Nada, mija, nada. Puros problemas. No, a mí sí me trajeron los reyes. Que los de Coppel chingue y chingue su madre. Que ay, el citatorio que te presentes a pagar. Ajá, que el último mes. Que si no va a llegar a burro de crédito. Que, ¿sabes? Yo ya estoy bien perra aburrida. El otro año apenas saqué el perro celular y ya se me está descomponiendo. Díganle a mi novio Rubén que le que me dé las nalgas. Dice Seb Stamp. Claro, Rubén. Porque nos mandaste 20 pesos. Rubén, dale las nalgas, no mames. Kimberly, culito bajito. Y luego dice Joel Rodríguez, dice, odio. Dice, hola, odio a Kimberly porque mi novio Dani está enamorado de ella. Ay, mija, pues. Ay, pues ni modo. Así me imagino. Ellos cómo, saben lo que agarran. Me imagino cómo ha de estar tu novio, preciosa. No, más bien cómo ha de estar ella para fijarse en mí. No, ah, pero mira, tú sabes que a veces los hombres a veces prefieren la mierda y él te prefirió a ti. Ay, sí. Con razón, no te sueltan. No, ¿quién? Yo estoy prestado sola, duermo sola, vivo sola y como sola. Ay, el Ronnie, sí, ¿qué? Ay, mira. Ay, mira, puro perro colaje. Pues ay, deja de decir algo. Aunque la King Kong tiene nariz de rosca de reyes y luego dice... ¿Para quién las trajeron? Y luego dice, hola, saludos, porfa, desde California. Y luego acá dice, la King con chimuelo y la garrocha de la Wendy. Ay, échate un baño. Wendy, saludame, besitos. Hola, amiga, soy, ¿sabe qué? Y luego dice, ay, $100 pesos. ¿Quién nos lo mandó? Susi Sánchez. Ay, como en la calle donde vives. Salúdeme, pinches interesadas. Solo así me le pongo. Ahora qué interesante. Aún así las adoro. Y acá dice... Lalo Morales dice, el Romeo es la onda, y luego dice acá, dice Paloma, sí, y luego, preciosa, ay, qué carga, nos trajeron los reyes una rica, estupenda y deliciosa pizza, ¿cuánto era? Pizza, ¿cuánto era? O sea, bueno, si van a la tienda a meter un agua, un juguito, tráiganle una coca. No, un jugo, porque no estoy tomando refresco. ¿No? Un jugo a mí, chicos, por favor. Luego dice el muñequito está igual de cabezón, chicos, que no. Tú. Y luego dice, ando bien pedorra. Dice, ¿qué me trajeron, Lupe Esparza? Y luego dice, pizza, qué rico, sí, encargamos pizza. ¡Pizza, pequeños. Pizza! Wendy, ¿qué significa? Así fue, yo no sé, mija, pero no sé así de decir. Es un decir. Qué preciosa. Es un decir. Ya lo dije. Es un decir. Hola, que 90, dice, saludos, mi albañiles. Gracias, Kike. Salúdenme siempre las bludas. Ah, que albañiles. ¿Cuánto me cobra por venir a Reynosa? Me dijo que te dijere, pero este te dije que ni llegué, este pendeje. Dice, ¿cuánto me cobran por venir, ya sea, qué dice? ¿Cuánto me cobran por venir, ya sea Reynosa o a Matamoros para mi cumple? Ay, mija, pues contáctame a la página de Wendy Guevara o Kimberly Irene. Kimberly Irene. No, ahorita la Kimberly Irene, no, mejor a su Facebook normal, porque tú nunca ves los mensajes, Joto. Sí. No puedes ahorita entrar, perra maldita. ¿Tú cómo sabes? Tú me dijiste porque no la has actualizado. No puedo subir video.
pero ver mensajes sí. Y así lo... Dice el Ronchi, este nomás volvió porque ya sabe que te está pagando dinero. Dice, Wendy Kimberly tiene el cuerpo de barril. Y luego dice, saludos desde Reynosa, las amo. Y dice, barajenla, las trajeron. Y luego dice, ¿por qué empezaron tan tarde? Busquen, estaba la transmisión. No, mija, no, empezamos hermana, a las 9:05. 9:05 con 5 minutos. Dice, saludos, Wendy y Kimberly. ¿Qué piensan de lo que le pasó, que pasó con Dana Paola? Ay, sí, ¿verdad? Me estuvo fuerte el escándalo de Dana Paola. Oye, pero... se escuchó comentar, pero no sé qué pasó. A ver, le insultó, bueno, no insultó. Puso en su lugar a unos chavos de ahí, de un programa uno que no es muy popular en TV Azteca. Bueno, no es muy popular porque yo no lo veo. Yo miraba La Voz México. Yo veo la Voz México en Televisa, sí. Preciosa. Ay, yo bien perra, vea. Bueno, es que a mí no me gusta. Y luego, ella está de jurado, creo. Sí, está de jurado. Y la chica le dijeron que era bien culera. Unos chavos de ahí. Los chavos le dijeron a ella. Están allá dentro de la academia, no sé. Concursantes. Concursantes. Oh. Dijeron que era muy culera, no sé qué, algo así. Y ella les dijo, les gritó el precio, les dijo sus verdades y todo lo otro. O sea, está bien. Todo es, dice Mayra Macías, saludos hermosa. Está bien porque todo es, ¿cómo se dice? Como mercadotecnia, ¿no se dice cómo? Como, ¿qué será? Disculpa. ¿De cómo, qué te refieres? O sea, todos esos escándalos de la tele, pues están también a veces planeados. Ah, ¿no? Sí. No quiero decir que el de ella fue planeado, pero porque pues. Se enojó de verdad, ¿no? Pues, sabe, acuérdate que la muchacha es actriz. Sí, pues sí, perra. ¿Qué tiene? A mí, si yo fuera, estuviera en la tele y me dijeran que hiciera haga un escándalo, lo hago. ¿Cuánto por la rosca de Zeus Máximo? ¿Quién es Zeus Máximo? Ay, Ronche. Luego dice, ya van a la guerra. Y luego dice, saludos desde Ciudad Juárez. Tienen hasta la madre a mi novio. Ya tiene. Wendy, saludos a Manuel Doblado. ¡Cabrona! No, pues a veces de la bola, pues estuvo padre, ¿no? Que les haya gritado el precio sabroso. Pero ay, no, qué feo que te digan también. Mira, qué feo por ella que le dijeran culera en televisión nacional. Y también por el muchacho como lo regaño. Pero pues sí, es la verdad, yo también me hubiera enojado. Yo hasta te rompo tu madre. Pues sí, pero pues no puede hacer eso. Pero está bien, se sacaron sus trapitos. Y sirve que pues eso es rating, diría Niurka. Es un final con rating. Dice, se dice rating, sí. Ma. Dice, todavía venden las gotas de la Virgen. No, mi amor, ¿qué crees que ahorita ya no tenemos? Dice Wendy. Ni gotas para los ojos ahorita. Hola, Lord Farquaad. Saludos desde a la hermanastra fea de Shrek. Ay, cabrón. Dice Wendy, consígueme un novio. Y luego dice acá por acá, Wendy, mándame un saludo. Y luego Wendy, otra vez. Luego dice, nuevamente saludos, Wendy Guevara y Kimberly Irene. Les quiero diseñar vestidos. Mándame un mensaje, mi amor. Sí, bebé, pues luego nos Wendy, encantaría. Consígueme un novio. Ay, mija, si yo quiero conseguirme uno y tú quieres que te consiga uno. Pues tú te consigues uno, pero cada 8 días, hermana, no, ¿cómo le hace? Explícame, no. Que alguien me explique. Yo ya quisiera uno cada 8 días, preciosa. Y luego dice... Eric Arrea dice $4.99. Dice, hola Wendy Kim, saludos desde Indiana. Siempre las miramos con Carlos, no nos hacen el, nos hace, no, dice, nos hacen el día cuando van a Cotlán. Dice, acá también manda $1. Dice, hola María Domínguez. Y luego dice, María Domínguez. Promueve el show de la Gilbert. Ay, ¿qué creen, hermosas? ¿Qué creen que voy a estar? Vamos a estar. Bueno, yo voy a estar como conductora, pero va a Kimberly el 24 en Chihuahua. Y el 25 en Ciudad Juárez. ¿En Chihuahua en qué lado vas a estar? No sé. ¡Lulú! En Chihuahua voy a estar en el antro Lulú, conduciendo el show de mi comadre y la señora famosísima Gilbertona. El que dice, a la verga, el Gilbert, si no le gusta, a la verga. El Gilbertón, el joto del Gilbertón, así le ponen en una página. Así le ponen, perra. Voy a estar conduciendo el show de mi comadre la Gilbertona. No sé qué, la verdad nunca he visto su show, que va a ser un placer verlo. Y el viernes en el Antro Lulú en Ciudad Juárez, no, en Chihuahua. Y el sábado 25, ¿en dónde? En el Palacio de las Estrellas. Palacio de las Estrellas. Y ahí vamos a andar. Y luego haciendo dice, bien harto pinche. Dígale a Romeo escándalo. Que me mande un beso. Dice Alexia Randón. A ver, hasta para acá para que le mandes un beso por aquí. Alexia. Ya si es una jota, pues ni modo. ¡No, Rani! ¡Ya! ¡Ay, qué! ¡Hizo de la pipí, verdad! Si fuerte, si está bien cerrada.
Yo pensé que era té de manzanilla. Pensé que era té de manzanilla, perra. Le va a poner un algodón para ponérsela a los ojos la pendeja. Para lagañas mañana. Ay, hijos de la chica. Dice Wendy, ¿cómo aguantas a Kimberly cara de Shrek? Y luego dice Kimberly, cuenta cuando eras chola. Ay, pues yo antes me juntaba con una banda de la esquina que se llamaban Sin Cerebro. Fran Hernández dice, saludos a la nariz de esfera navideña. Y luego digo, díganle a que está ahí que me mande saludos en su nalgada. Dele una nalgada, que le hice una nalgada a Romeo. ¿Y que a quién le va a mandar saludos? No sé, ya no vi el nombre. Ay, no, mija, pues no, eso la verdad no valió. A ver, dice, Romeo, enseña tu monito para chupártelo. Ay, no, qué puercas, Brittany. Pues dirá, Brittany, pues mándale el poquito. ¿Quieres ver que te cueste, hermana? Dice, no, Wendy que Kimberly, modos. Van muchas veces que las ven vivo. Desde que así fue sus problemas, siento que se van. ¿Qué? Fue mis problemas. Ah, siento que mis problemas se van cuando las veo, dice. Ay, gracias, amiga. Wendy, salúdame a Chelly de Guadalajara, calzado celo. Y luego dice, Wendy, ¿a dónde van? Aquí. Con unos chavos. ¿O van a ir a la tienda a comprarlos o qué? Ay, no, traen cara de pedo atorado ustedes ahora. Saludos a Charlie Hernández. Estoy contento. Ay, no, es que se compran por unos platos y pensamos que a la tienda. Romeo, hazte para acá para grabarte poquito. ¿Quién? Wendy King Kong, me encanta. Ay, sí, quédate porque te voy a grabar para que te vean. Mira, tiene el cuerpazo. Mira, volteate poquito, haz una vueltecita. Cuerpazo, culazo, los tengo dominados. ¡Qué escándala! Ay, no, Kimberly. Gracias, Romeo. Fue un placer saludarte. Y echarte. ¡Ay! Dice, la Kimberly parece que trae pan de muerto en la nariz. Mira los platos que trae este de mexicano. Ay, artesanales. Miren el lago. El, no es el cisne negro, es un plato. O como vamos a poner. Este piensa que vamos a comer chilaquiles. ¿Cuánto? Bueno, ¿qué? No. Ay, Ronnie. Ahorita. Digo, tú. ¿Qué? Tommy, ¿quieres decir Tommy? No te la voy a decir. ¡Tommy! ¡Hola, Tommy! Hilfiger. Bueno, amigos, les quiero recomendar un jugo que venden en León, Guanajuato, que es de aquí de León, Guanajuato. Jugos León, perras. Está muy rico. No creo que lo vendan en otros lados, ¿va que no? El jugo León, no. Nomás es aquí, ¿no, papi? Nomás trajiste uno. Tú dijiste que uno falta. Y para ustedes. Ay, el mío, está el mío nuevo, dáselo. Estamos diciendo que compraron también un refresco, bueno, para ustedes. Ay, ya, ma, muy perra, tú, muy mandona, culera. Un refresco también para ustedes, ma. Mucha perra mantiene a los chavos, ya vieron. Y dicen que yo. Pero miren. ¿Esa de qué es? Dame una de. Ay, es que, miren, déjenles enseño la pizza. Ay, güey, te estoy diciendo que de qué es. Miren qué rica, es una pizza cuadrada. ¿Y la de allá? De masa con queso y chavos. Ay, culero, masa la que vas a hacer. De masa con queso. No es mala onda, pásame uno de allá. ¿Cómo ven la pizza? Es masa con queso, preciosa. Oiga, por ahí vi unos videos de mi hermana La Patas, donde está en Tepito y yo andaba en el antro. Y le empezaron a decir cosas que ella era muy vulgar andando ahí en los bailes. No es vulgar, a ella le gusta el chacalerío que tiene. Wendy, ¿cómo lo haces para estar bien pinche hermosa? Ay, mija, tú me ves bien bonita. Es porque te caigo bien. Ay, no, pero, Kimberly, ya vas a empezar a tirarme basura, justo. No, hermana, pero la verdad, tú sabes que la belleza la traes por fuera. ¿Y tú por dentro? Por tú eso. Te la tragaste y no la has repetido, perra. Ay, ni tú dije. Te la tragaste y no la has repetido. Ay, dice. No. Dice Wendy, manda saludos a Gerardo, que está enfermo de la gripa. Saludos. Ay, Gerardo. Alejandro, que te componga rápido, bebé. Gerardo, perra. Ah, Gerardo. Ay, no, Kimberly, ahora ya me manchaste el vidrio ya. Ay, no, Joto, eres bien cochino, así tragaste. Ay, güey, ni controlate. Ay, no, hermana. Es que yo sí me tú canso. Tú me insultaste en fue adelante. No, es fans. Que yo digo porque yo sí me canso y tú siempre haces un perro tiradero por tragar bien rápido. No se la van a acabar, Jota. ¿Y no le trajeron un plato a Wendy? No. Y yo soy la reina de esta casa. Pues para que veas que no. No, ahorita yo. ¿No te sirvo uno aquí? Ahorita, no. Sí, al ladito, si quieres. Sí, pues para las dos. ¿De qué, hermana? Champiñón. No, hawaiana, por favor, mija, porque los chicos pidieron la otra para ellos. Y yo respeto. Ay, llorar. Estúpida. Pierden. Amigos, les quiero dar las gracias a toda la gente que nos sigue, de verdad, cada fin de semana otra vez. ¡Cállate, perra! De verdad, muchísimas gracias.
porque la verdad, sin ustedes no seríamos nada, pendejas. Me sin ustedes fría. No estaríamos comiendo esta pizza. Es por ustedes, más me que nada. Me quedo fría porque tenemos muy poquito haciendo las transmisiones en este canal de Far Loving, sí. Y veo que ya estamos casi la misma gente que nos veía en la Vía Network. Y la verdad significa que sí nos siguen bien y que sí checan todos los datos y todos los trucos. Y que yo estoy tragando y ustedes se mueren de la perra envidia porque no traen dinero. Una pizza bien sabrosa. Ay. ¿No trajiste servilletas, papi? Ay, hay un rollo aquí en el... Yo como yo soy como limpio, no ocupo. A ver, ahorita voy a traer, no quiero que tú agarres servilletas. A ver, déjame, espérenme. No, a mí no me conmigo, no. Mira, ya se limpió en tu sábana, hermana. No mames, cierto, no mames. Se limpió las manos en la sábana de Wendy. Wendy no se ha dado cuenta porque fue por servilletas, no las encuentra. Mira. Y la sábana es Vianney. Ah, no, Vianney era la Wendy antes, vamos. ¡Vianney! Hola. Ay, ¿cómo? ¡Vianney! Pues déjale tomar refresco. ¡Ah! Ya, Danchi. Ya, déjale tomar. Y está como té caliente. Ya ve que hay té frío, té caliente. Derbala. Ay, bueno, vamos a morder salud. Como amigas, amigas, así. No, con la otra mano. Ay, con esa canción parece el comercial de la pizza, ¿verdad, perra? Sí. ¡Ay, perra! ¡Todo es mano! ¡Se te cayó una pedazo de masa arriba de mi pizza, joto cochino! ¡Ay, no, qué asco! Yo no quiero compartir plato contigo. Ya, joto. No debes de ser así, perro panzón, ya lo atascado. ¡Mírala! ¡Mira! Fíjense nada más qué cochinero hace la perra ya. Miren, miren. Tira todo y lo... ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No! ¡No, no mames! ¡Ay, guaco! Yo no quiero tener... Mejor me la como yo así. Okay. Una de damita no come así. De verdad, qué mala onda. Dice, saludos a Charlie y también dice pizza, pizza, claro. Saludos Charlie Hernández de hasta Puebla. Vamos a rifar un regalo, amigos, que les vamos a dar. Pero después, porque ahorita no tenemos dinero. No hemos pensado qué regalo vamos a dar. Ah, vamos a dar las de estas. Los calentadores. Ahora que está haciendo mucho frío. Ay, mija, nomás mastica más quedito como mujer, por favor. La verdad, hace rato fui a un truco con una amiga. No quiero decir quién, Olegario. Ya saben quién es Olegario. ¿Quién? Mira, como la pose de Olegario. Fui a un truco con Olegario. Ay, ya me tenía bien aburrida mi hermana. Ay, platícame, platícame que estuvo que en un baile la raza. La cumbita y todos esos sonidos, hermana, de los... Ay, bien chacalosa. Ay, ya me tenía bien aburrida y que el viejo la posó y la traía de la mano y que no le daba vergüenza. Y de seguro es la que se va con los paños a todos. No, ay, sabe, tipos, pinche niña. Como chola matona de esas de antes, güey. Chale. La verdad, ya vamos a terminar la transmisión, muchachas, ya se va a acabar. Dice, no. Oye, Wendy, a ver, deme una preguntita, lo que quieran rápido y yo se les contesto. Dice, oye, Wendy, pregunta sería, ¿cómo le haces para ligar? Yo no soy experta en eso, La verdad, a veces, cuando me gusta un chiquillo, la verdad, sí me atrevo, ya tomada, sí me atrevo a decirle, ay, papi, ven, ay, pásame tu número, así, joteando. Pero andando bien, yo según soy muy perra, pero la verdad, me da pena. Sí me da pena hablarle a los chiquillos. Y estoy bien mensa, porque cuando me gusta un viejo, un chavo, pues, no sé, un viejo no parece un viejito. Cuando me gusta un chavo, soy bien pendeja que en lugar de, pues, de hablarle o sonreírle, soy bien mamona. Y no quiero hablarle y le hago malas caras y todo. Por eso no soy buena yo para esos trucos, la verdad. ¡Ay, no! Estamos transmitiendo, güey. Y luego dice, ¿qué perfume usan? ¡Ay, mi amigo! Mi amigo me regaló el de Paris Hilton Luis Andrade. ¡Perra madre! Déjenme se los traigo por el sitio. ¡Tiraron la pinche pizza, pizza! A ver, perra. ¿A dónde vas, comadre? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué perfume uso? Y voy a enseñar que la luz me regaló. ¡Guau! Wow, ¡Paris Hilton! No sé, ahorita voy a buscarlo. ¿Quieres tú a mí? ¡Ay, yo sí! ¡Ay, cómo no! Ándele, pues no. Miren. Mi amigo Luis Andrade me regaló este perfume el día de Navidad y no lo he usado. Bueno, nomás lo uso los sábados. ¿No lo viste? Esta es mi canción también. No sé dónde está allá en el cuarto. ¿Quién es ahí?
No, el pelo. Servilletas. Ve, Kimberly, dile a mamá que si te regala poquito. Bueno, ya les comentó, mi amigo me regaló eso del día de Navidad y ay, por eso lo quiero mucho. Ay, no, no sé, carnal, nomás por eso dice. 9.99 dice, una pregunta, ¿tu show es para toda la familia o solo para adultos en fiestas privadas? Me gustaría contratarte para los 18 de mi hijo, gracias. Mira, mi amor, si gustas mandarme mensaje a la página de Wendy Guevara o a mi Facebook oficial como Wendy Guevara. Dice, ¿qué pasó con los de la Vía Network? Los de la... y Paola. Paola ya no quiso salir con los de la Vía Network porque Paola no tenía ya chance. ¿Por qué? Porque ella trabaja de noche y ella a la hora de... a esta hora, a las 9 de la noche, ella ya tiene que estar en el talón, en el punto. Ya ven que a veces les transmitía desde ahí. Y pues la verdad, ella se desesperaba o no sé. No sé cuál pedo. Pero ella ya no quiso hacerlo. Y lo del show, sí, es completamente para adultos porque la verdad somos muy groseritas. Pero cuando nos contratan para fiestas privadas, porque nos han contratado, hay niños, hay chavitos y tratamos de ser un poquito más tapaditas en el escándalo de decir tantas groserías. O ya lo hacemos más como en doble sentido, ya saben, como las bromas en doble sentido y todo el pedo. Pero, nada más así. Dice, ay no estoy enamorada, sáquense a la reata. Dice, qué feo come King Kong. Dice, qué feo come King Kong. Sí, y luego dice, la pata sigue inflamada de la pantufla. Dice, ¿qué es lo peor que les ha hecho un hombre? ¡Ay, yo! A mí lo peor que me ha hecho un hombre. ¡Ay, ya les platiqué el día que un viejo me echó un pedo, no, en la cara! ¡Ay, sí, que andábamos en plena acción! ¡Andábamos en plena acción! ¿No? ¿No hay papel? No, ya la pisaste. Me hubieran comprado. ¿Oye, mi plato? A ver, hubieran comprado. Hubieran comprado un papel, culeros. Cristóbal. ¿Qué? Te vi la cara. ¿Qué, pinche loco? ¿Cómo ven, chiquis y que sea? Ay, no, pues ya estamos a punto de irnos ya. Ahora hoy, sí, Wendy, no qué bonito. Dice, hoy, Wendy, qué bonita jota, habla bien bonito. Ay, ahora no. Ah, y les comento de eso del show. ¿Mi plato dónde quedó? Lo del show es pregunta. Esas preguntas no. ¿Qué le pagas a los mayates? Dijo Paola. Ay, Paola puede decir lo que quiera. Ay, Paola, miren. Es bien liosa y Paola resulta que nomás llega allá a México y la perra ya anda de fiesta y aquí nunca ay, nunca quiere salir. Ay, Wendy, no te ves, ¿cómo no? Dice, ¿qué hora qué? Le voy a dar pizza a tu mamá. Dice, perra, salúdenme. Y dice, bye, piojas hediondas. Dice, Ramiro Chávez. Lo dice Camila. Y la Vía Network, ¿qué pasó? Ah, no, les comento que este canal de YouTube de Far Loving es el creador de la Vía Network. Entonces, podemos transmitir de la Vía Network o aquí porque pues él es el creador del contenido de la Vía Network y del canal de la Vía Network. Por eso es que ya ahorita lo hacemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí nos pueden mandar ustedes un regalito gay. Detallito. Todos los trucos, el detallito para nosotras dejar de ser unas muertas de hambre y pues ya no, y comer bien. ¿Sí saben cómo, no? Nada más porque no comemos muy bien. ¿Qué sabes del nuevo chacal de la pata? No tiene. Son como niños dos. Creo que no tiene. Wendy, ¿tienes? Ya lo anda presumiendo que próximamente. Muchachos. ¿A poco? Ay, yo no me he fijado. Luego dice acá, Carmelo y Luis. Luego dice, Wendy, ¿tienes novio? Es para llegarle a mi amor. ¿Qué, cómo? Wendy, ¿tienes novio? Es para llegarte, mi amor. Ay, mi amor, pues si tú quieres así, truco, pues tú ven. Luego dice, King Kong tiene cuerpo de Ataulfo. Ataulfo, chingao. Luego dice, sácalos así, for you. Luego dice, Wendy, ¿se te antoja el Romeo? Ay, no, Romeo. Ay, no sabe qué le pasó ahí. Es que se puso Siri sola. No, les digo que Romeito es mi amigo. Yo no soy mal portada con él. Soy una chavita buena onda. Dice Wendy, qué rico, bésense tú y la Kimberly. Ay, asco, perras. Ay, no. Mayorita que estamos comiendo pizza. Pinchas perras enfermas. Dice, ¿quién se anda echando al Romeo? Nadie, no quieres aflojar con nadie, el culero. Porque Romeo es así. Que hasta que haga la confirmación. Sí, con el pollo del Open. Que nomás con el Ronnie. Con la Olga. Que nomás con el Ronnie. Con la Olga. Y que con la Olga. Con Olga Goguera. Con la Goguera. Ay, por cierto, es Gogo, mi amiga Olga. No, cállate. Ay, ya le quité la Goguera. ¿Y qué tiene? Pues es Goga.
Como mi hermano dijo. Un pinche payaso. Dice. Ay, sí, bebé. No, me voy a besar con ellos, con él, digo. No empiezo. ¿Ahora qué con él? Dice, rifen un cacho de... Vamos a rifar un cacho, un pedazo de pizza, muñecos. A las primeras 5 personas. Que nos depositen de a peso o de a dólar, les vamos a mandar un pedazo de pizza. Ya perrísimo. Sea hawaiana... O con champiñones. Ajá. Qué feo come King Kong. Dice, y luego dice. Mira, que ya no me digan King Kong, que me enfurezco. ¿Cuándo transmiten con Magda? Ya no hemos ido a transmitir con la Magda, pero en estos días. ¿Cuándo transmiten con Magda? Nunca ya. Báñense con la. ¿Qué dice? Dice, báñense con la botella que les llenó Romeo. No, no la llenó Romeo, la llenó Ronnie. Ay, hija de tu puto culo. Báñense. Estoy aquí, pendeja, la que nos está diciendo cosas. Ay, no, que seas cabrona. Elena dice, Wendy, estás bien guapa, mami. Ay, ¿y ahora? Ay, no, yo no me digas. Sí. Estos culeros piensan que esos comentarios yo los invento. Cuenta la historia del señor que te echó el pedo en la cara. Ah, fuimos a un servicio. Vamos comiendo, cabrones. Fuimos a un servicio de mi amiga Karina y yo hace mucho, como hace unos 5 años. Estábamos bien chicas. Y yo estaba pues ahí chupando en el truco y todo. Y el viejo como que andaba muy tomado y dijo, ay, no, espérate. Y cuando yo me iba a quitar eso, yo, ay, me lo chingué todo bien sabroso. Ya les había dicho. Oh, y... no, pues, dile como me dices a mí, Wendy. Es que los viejos es diferente a un joto. No, por eso. No, es diferente. De los hombres puedes decir, ay, papi, pues me desquito. Pero contigo, ¿cómo me desquito? ¿Cómo? Ay, no. ¿Cómo que te bese, perra? Luego dice... Feliz día de Reyes, Raymond. A ver qué. Claudia Vázquez dice saludos. Amigos, ya se terminó esta transmisión. Ya vamos 41 minutos. Ya no estamos pasando. Bueno, eso se nos. Como los lunes siempre. Despacio. Como los lunes siempre estamos bien, bien así. Pero, cuenta cuando a la Nava se la cogió el diablo. No, ya contamos eso que a la Nava se la cogió el diablo. A ver, yo. ¿Y cómo quedó embrujada, verdad? Pues que se convirtió en agua la Nava. ¿Es a las 3? Romeo, compórtate. Romeo, no quieras que te chupe el culito, papi. Y me eches un pedo como el señor. Ay, ¿qué hice? Ahí está, no te enojes. Sí, está. Pues ponla. Kimberly, ya terminó la transmisión. Bueno, amigos, ya nos vamos. Cuídense mucho porque los muchachos los tenemos que atender bien. Mi señora, recuerden, miren cómo tratamos nosotros a nuestros amigos. Miren, nosotras ya le voy a poner una película porque ya se están enojando y se pueden ir con la pizza a irse a la casa de otra puta transexual. Y la verdad, eso no lo vamos a permitir. Déjenme, les quito la transmisión para ya ahorita poner una película. No, no se me desesperen, quieren a otra cosa. Arándanos, no quieren. Te hablan. Adiós, amigos. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. Ay, bonito. No se crean, adiós. Buen inicio de semana, Ronnie, te hablan. Pónganse a chingarle.